Pues ahí lo tienen, una chernita. Me encantan. Lo que hace falta es que salgan más grandes. Vamos a soltar esta, amigos. Súper bella, amigos, pero vamos a soltar, ¿ok? Aquí tengo algo bueno, amigos. Tengo una buena y una mala noticia. El carrete aquí se me ha enredado con algo. Una mantarraya, no sé. Parece una mantarraya, amigo. Amigos, ya está libre. Ahora vamos a soltarlo, ¿ok? Se fue lo más tranquilamente. Ahí va.
sinceramente, lo que me gusta de estos Ladyfish, pelean como todos unos campeones. Vamos a soltarlo. Lo hemos capturado con este veterano. Lo soltó, amigos. ¡Wow! Lo soltó, amigos. Realmente forman unos alborotos allá atrás. Buenísimo. También súper bueno, me encanta. Miren, amigos, pues tenemos otra chernita. Realmente está muy chiquita, pero me encantan, amigos. Eso me da buena espina. Ahí está, amigos. Vamos a soltarla. Enseguida se desapareció para abajo de las rocas. Amigos, me parecía un buen redfish o algo así. Vamos a seguir probando a ver qué tal. Miren qué belleza, amigos. Miren qué belleza, amigos. Me encantan, pero realmente tengo que soltarlo. Recuerden que las regulaciones ahora mismo están cerradas. Solamente se permite coger y soltar. Está buenísimo, me encanta. Vamos a soltarlo, amigos. Amigos, ¿quién apareció? Miren qué belleza esa, pero realmente también está muy chiquito. Vamos a soltarlo también.
Dios, qué belleza. Pues esto me pone mucho más contento ahora. Esto quiere decir que ya el tiempo está cambiando aquí en la Florida y ya se están acercando, amigos. Primer gallego del año, amigos. Aquí está. Súper contento con esta captura. Otro, amigos. Miren, amigos, ahora sí me pone súper contento esto. Háblame, Chicho, háblame. Ya extrañaba yo ese sonidito. Pero miren qué belleza, miren qué clase de espinas es esa. Siempre tengan mucho cuidado a la hora de cogerlos con las espinas, ¿ok? Miren eso. Pues vamos a soltarlo también, amigos. Ahí está, amigos. Pues como lo han visto, hemos estado pescando con señuelos y con camarón vivo. Otro, amigos. Bueno, esto es algo diferente. Lo que faltaba en el día, amigos, una trucha. Realmente está muy chiquita, así que la vamos a tener que soltar. Debe estar en unas 13 pulgadas y medias o 14. Vamos a soltarla. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Aquí lo tienen, el protagonista de la pesca con artificial. Es amarillo fosforescente, dorado y naranja por abajo. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.